Con el siglo XX se inicia el desarrollo y la profesionalización de la actividad publicitaria que creció al ritmo de la tecnología y la progresiva globalización. El 29 de septiembre de 1965, Canal 9 TV Cerro Corá inició su transmisión oficial luego de una etapa de emisiones experimentales. El primer programa fue el de su propia inauguración. Kent, el cigarrillo preferido en el mundo entero, presenta Noticiero Hora 20. Y en 1981 nace Canal 13 y con él los colores ganan las pantallas del país. Color natural. Televisor Philips. Color puro. Color limpio. Vivir. Sentir la sensación del color sencillamente natural. Esta es la verdad del televisor Philips. Carrón, González Jiménez, Coimpa S.A., Turión Hermanos, Galet, Atlántica. El fin de semana. Una Pilsen lo está esperando. La cerveza natural más consumida en todo el país. Pilsen, el pan de las cervezas. En el kilómetro 52 y medio, camino a Caacupé, está el Parque Anca. Maravilloso lugar que diariamente es visitado por cientos y cientos de chicos acompañados de sus padres y maestros. Los más destacados juegos infantiles directamente de Alemania. Un tren que recorre todo el parque. Mascarones, ping-pong, fútbol, piscinas para grandes y pequeños, helados y refrescos, cantinas, al aire libre, pollería y pizzería y mucho más. Un lugar muy especial para celebrar cumpleaños infantiles, reuniones y recepciones. Visite el Parque Anca. Solicite precios especiales para grupos escolares. Hay ómnibus todos los días, excepto lunes. No funciona. Pase un día feliz, respirando el aire puro de los cerros, disfrutando del paisaje de jardines exuberantes y del colorido de los traídos de todo el mundo. Parque Anca, un lugar muy especial. Solicite en RISA, teléfono 44-244 o en Parque Anca, teléfono 611-322. En la década de los 80, Giselle Musquet se convierte en la primera profesional paraguaya en firmar un contrato de exclusividad para una campaña publicitaria. Expedición, propuesta de Steel Diva para otoño-invierno. Se le pagaba mensualmente para que no haga ninguna publicidad. Y así surgió Giselle. Acuarelas, colores de primavera-verano de Steel Diva. Las nuevas tecnologías rápidamente ganaron los sectores y la publicidad se convirtió en motor del deporte rey. Cosmos versus Selección Paraguaya, domingo 8 de marzo en el Defensores del Chaco. Organizan Red Caracol y Liga Paraguaya de Fútbol. Auspicio exclusivo de cigarrillos Gen. Definitivamente la publicidad marca nuestro estilo de vida. Nos posiciona entre la fantasía y la realidad. Y al final, nos evocan recuerdos de un tiempo pasado, pero inmortal.